Bueno, como ya es de público conocimiento, nosotros lo que entendimos que ante los hechos, no solamente específicamente el que pasó en Alto de San Lorenzo, sino un montón de hechos de violencia que hemos tenido en la provincia, hemos decidido, dentro del ámbito del registro de la persona, tomar una medida en repudio a los hechos de violencia, pero también un llamado de atención a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y no se repitan, un paro total de actividades sin asistencia al lugar de trabajo por 24 horas solamente. En principio, la medida es por hoy y después, bueno, veremos cómo seguimos. ¿En qué condiciones estaba ejerciendo su labor esta trabajadora? Bueno, la verdad que lo que nosotros justamente estamos reclamando desde hace un tiempo es que se les den las condiciones necesarias para desempeñar su tarea a los trabajadores públicos, no solamente del registro, tanto edilicias, de insumos, tecnológicas, todas cosas elementales, que hacen que después, cuando el compañero no puede dar una respuesta a la ventanilla, la gente empiece a descargar su bronca, su intolerancia, su impaciencia, y termine a veces en hechos que uno nunca quiere, de violencia o de agresión. Así que estamos en una situación de desprotección del trabajador público. Y una cosa que yo digo, esto le pasa al que va a trabajar, no le pasa al ñoqui, porque muchas veces dicen, no, porque el empleado, qué vago, que esto nos pasa, ¿no? Bueno, esto le pasa al que va a trabajar. No le pasa al que no va a trabajar ni al vago, le pasa al que va todos los días, pone la cara, trabaja con lo que tiene, le faltan insumos, pone lo de su casa. Entonces necesitamos sentarnos y buscar soluciones para que la gente pueda trabajar, pueda estudiar. En esta sociedad que uno reclama responsabilidad, que ve que hay intolerancia en las esquinas, en los semáforos, en la calle, los que tenemos responsabilidades, en vez de estar apretando gente para que no falte un día porque tomamos una medida de fuerza para proteger a un compañero, que si la vida de un compañero vale un día, bueno, yo creo que lo vale. Después el funcionario tendrá que actuar con su conciencia. Y nosotros también actuaremos en consecuencia de las decisiones. Pero digo, me parece que no es el momento para que nos peleemos por un día de descuento, sino para sentarnos a buscar soluciones. Como se ha hecho en otros ámbitos, en salud. Se ha firmado un convenio para garantizar la salud de la gente que trabaja, la integridad física de la gente que trabaja en hospitales, por ejemplo. Ustedes ven todos los días que los fines de semana hechos de alcoholismo, drogadicción, peleas, terminan en una guardia con algún enfermero todos los fines de semana agredido. Esto no puede suceder. Ahora, ¿qué respuestas en el caso del registro concretas han encontrado por parte del gobierno de la provincia en relación a este reclamo que ustedes han hecho contra este ataque a esta trabajadora? Bueno, en realidad, si uno tiene que evaluar, las respuestas son totalmente contrarias a lo que esperábamos. La primera respuesta es que es un hecho menor, que no vale la pena la reacción, informalmente. Y la otra respuesta, la formal, es llamar a los delegados regionales para que le aclaren específicamente a los compañeros que el que no va a trabajar no va a cobrar. Y bueno, que no, veremos qué hacemos. No era la respuesta que esperábamos otro tipo de diálogo. Es más, creemos que tenían que entender la situación. Estamos cuidando la gente que en definitiva termina haciendo la gestión. Porque la gestión de un gobierno provincial, municipal o nacional no es el funcionario. Es la respuesta que da el Estado a través de los empleados con las decisiones políticas que toman los funcionarios y que hace que el Estado sea más eficiente y dé respuestas más ágiles. Si esta es la respuesta que le da el Estado a los compañeros agredidos, lamentablemente vamos por un mal camino.